闇にうごめく一つの影オタク、それは闇る現代に誕生した暗黒の象徴である。心密かに忍び寄り人の感性をわしづかむ、その定めからは誰も逃げられないのだ。働き荒野一人ひた走る者、まだ見ぬ世界遥か希望を抱いて、信じる者はただ光る情熱、熱く燃えたぎるぜ誰にも止められない心のビート。Hola chiquillos, ¿cómo están? Esta es la nota para Energeek del Medio Nuevo Medio en Serio, acá en la Anime Expo 31 en la estación Mapocho. Vamos a ver qué resulta. Hoy día no traemos preguntas, no traemos nada, vinimos a disfrutar el evento. Y hoy día no está Nicolás conmigo, estoy un poco triste porque el hombre está de luna de miel. Le deseamos toda la suerte. Espero no haya ningún movimiento telúrico allá en la quinta región. T シャツ濡らす汗男の勲章、涙止まらないぜときめき忘れないぜ心。 Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Tu nombre? Soy Sofita Cosplay, un gusto. Oye, hoy día viniste a ver alguna banda, aparte de venir de... La verdad, no, vengo a la fe, no sabía que habían bandas, pero es como vengo todos los años, vine a disfrutar del evento. Oye, ¿qué pensáis del calor que hace hoy día? Está horrible. Horrible. Este traje es un horno. Me imagino. Oye, cuéntale a la gente tu personaje para la gente que no lo ubica. Hola, yo vengo de Tatsumaki, de One Punch Man, para que vean el anime, o más conocida como Tornado, una bomba sexy obviamente, y nada, vean el anime, muy bueno. Déjale tu Instagram a la gente para que te siga. Ah, obvio, mi Instagram es sopita.cosplay, ahí también estoy mostrando los trajes, ya que este lo hice yo. Normalmente hago mis trajes y voy dando tips por si alguien lo necesita. Oye, que te vaya súper bien. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, ¿tu nombre? Alexander. Oye, yo debo confesar algo. Cuéntame. Mi primera waifu fue Champa. Muchas gracias. Encontrarte acá me remontó a otras épocas de mi vida. Muchas gracias. ¿Por qué viniste de Champoy? Bueno, yo iba a Ranma desde muy pequeñita, desde que lo daban en el Club de los Friquitos y en etcétera a ese tiempo. Y Champoy era uno de mis personajes favoritos de Ranma, así que... ¿Tienes Instagram de cosplayer? Sí, de cosplay e ilustraciones es Lex Epi Ilustraciones, como L-E-X, como Lex Luthor. ¿Ya? Lex Epi Ilustraciones. O sea, aparte de ilustradora. Sí. Ya vamos a ver tus trabajos, te vamos a seguir. Muchas gracias, sigamos. Que vaya súper. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Tu nombre? Gracias. Mi nombre es Jocelyn. ¿Por qué viniste de Ranma hoy? Porque me encanta. ¿Sí? Simplemente me encanta. La gracia de Ranma es que puede ser él, puede ser ella. No, pasa más, amigo, pasa. No hay problema. Pasa sí. más. Pasa. Ya han pasado como 10, bueno, da lo mismo. Sí, pues esa es la gracia. La idea, al menos para mí, es como comportarme como yo soy y no soy tan femenina tampoco, así que... Pero me encanta. Nada, es una de mis animes favoritos de la infancia. Muy chistoso, hay que decir. Muy gracioso. Por supuesto. ¿Tienes Instagram de cosplayer? Todavía no, porque es primera vez que estoy cosplayando. Así que, bueno, pero próximamente ahí vamos a tener, sí. Oye, que tu primera experiencia sea muy bonita, espero que te vaya bien. Muchas gracias, sí, gracias, chao. Oye, nos encontramos acá con una habitual ya de todos los eventos, de vamos la pillamos. ¿Cómo estáis, Sofía? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo han estado? Bien, ¿cómo va el calor? No tan mal como pensé que iba a estar. Sí, pero es que es temprano todavía. Sí, no cantes victoria. No, se trae... Esto para refrescar. ¿Qué se siente salir de la zona de confort de One Piece? Bacán. Como que me costó salir, pero ya ahí lo hice y estoy
acá. Oye, hoy día trajiste... Estamos en otro nivel, ¿ah? ¿Eh? Ya... Sí, cuando fue lo de One Piece, como que imprimí, como que caché que igual me subieron harto los seguidores por repartir, así que esperemos que hoy día también suban. Déjale tu Instagram a la gente para que te siga. Guión bajo, Marintan, guión bajo. Sofi, que te vaya súper, te ves también, muy bueno. También, muchas gracias, chao. ¿Cómo estás? Oli, bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, el otro día yo te vi en una foto en un palacio, en una fiesta de té. Ah, en el Palacio de la Raíz. ¿Por qué no me contaste un poquito de eso? No, fue muy entretenido, era como una fiesta de té como inglesa clásica y no, estuvo hermoso. La comida espectacular, los hosts fueron maravillosos. No, una organización 10 de 10. Muy entretenido los eventos del Palacio de la Reina. Es el segundo al que voy. Mira. Sí. Cuéntale a la gente tu cosplay de hoy. Bueno, soy de Sailor Venus. La Sophie está de Sailor Mars y estamos las Sailor Scouts. Nos faltan algunas, pero no importa. Yo creo que igual. Van a pillar alguna por ahí. Sí, puede que se arme todo. Y ahí nos sacamos fotos. Sí. Déjale a la gente tu Instagram para que te vayan a hacer. Mi Instagram es @catitarrochar. La Cata. Muchas gracias, te pasaste. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, con calor. ¿Tu nombre? Chima. Oye, sí, hace un poco de calor y eso que es temprano todavía. Sí. Vamos a ver más rato. Que todo un horno, entonces. ¿Y qué piensas tú de van a funcionar esos ventiladores gigantes que pusieron o no? Mira, ¿o va a ser peor? Me he topado con uno solo y si bien te paras al frente, ay, bacán, pero ya de ahí yo no siento más fresca la ex, o sea... Y eso que todavía no está ni a la mitad, yo. Sí, o sea, hay poca gente. Vamos a ver más tarde. Sí. Cuéntame tu personaje. Es Honoka Kousaka de Love Live, de Muse, la primera generación. ¿Por qué viniste hoy de...? Porque es bonito. Ah, no, sí. Estaba muy bonito. No, porque, escucha, tenía como traje más, con más accesorio, entonces dije, ya voy a tratar de andar como un poco más fresca. Más fresca, ¿no? Sí, un poco. ¿Se logra hasta el momento? Más o menos, sí. Déjanos tu Instagram para que la gente te siga. Chima.cheshire. Chechire se escribe. Oye, que te vaya súper. Te ves muy bonito. Gracias. Hola, ¿cómo está ahí? Hola, bienvenido a usted. ¿Cómo que usted? Perdón, la costumbre. Bienvenido. Oye. Dime. Que me caga que me digan usted, me siento muy viejo. No, pero está bien, se entiende el respeto. Habla muy bien de los valores que tiene. Vale, muchas gracias. Está bien. ¿Tu nombre? Juan Quinteros. Oye, Juan, ¿de tu personaje el día de hoy? Vengo de Edward Elric, de Fullmetal Alchemist Brother, o Fullmetal Alchemist el normal, pero mejor el Brother. Que para algunos es el mejor. Obvio, es que fiel al manga, por el Brotherhood. Así que obviamente es el mejor. ¿Por qué decidiste venir hoy de...? Es que la verdad tenía varios cosplays por hacer, pero decidí el Edward Elric porque es como... El más asemeja a mis características físicas. Yeah. Es como, es bajito, con textura como delgada. Y eso más que nada. Pues, ¿y el calor cómo vamos? No, el calor está fatal, no, te lo encargo. Pero nada, que un buen antitranspirante. Su buena hidratación. ¿Por qué a los otaku siempre se les dice que como que les falta o les falla a mitad de evento ya les falla el desodorante? Es que ahí yo pienso que originalmente por un cierto grupito de otaku consideraron como todo el amplio. Por así decirlo, yo soy higiénico. Yo siempre me baño casi todos los días, uso siempre desodorante, antitranspirante. Yo cacho que ahí más que nada en las temáticas, como igual como que los chilenos no saben hablar. Siendo claro, que es uno de los países que tiene el mejor idioma, el más lingüístico de todos los países latinoamericanos. Hay un estereotipo ahí. Exacto, estereotipo. Pero algunos lo cumplen, digamos. Eso sí, la verdad. Drásticamente, gracias a ese grupito, nos llega a todos nosotros el... Déjanos tu Instagram para que la gente te siga. Bueno, me llamo guión bajo Maniwi, Maniwi, guión bajo. Ahí me pueden seguir. Que te vaya súper bien, amigo. Vale, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás ahí? Bien, gracias, todo bien. ¿Tu nombre? Es Oscar. Oye, Oscar, ¿por qué hoy día viniste a Tokio? ¿Qué pasó? No, que porque me encanta el cosplay de Shibuya porque este es más cómodo para mí. ¿Y el calor cómo vamos? Oh, sí, es bastante, pero estoy acostumbrado a andar con esto. Me acostumbro. Oye, una pregunta. ¿Tú piensas que, vamos a tirar quizás un spoiler, el pésimo final que tuvo el manga afectó a la segunda y tercera temporada de Tokyo Revenger? Sí. Sí, cuando Maki mató a todos y estamos tristes. Pero pudimos seguir, pero por eso Takemichi, mi compañero que no vino, fue al pasado a arreglar la cagadita que había. Sí, la cagadita. Oye, ¿tienes Instagram de cosplayer?
¿De cuál es mío? Sí, pues. Sí, bueno, aparte de que soy un cosplayer, practico artes marciales taekwondo. ¿Ya? Búscame por Okaru-Kun. Y tengo, y también saco fotos con respeto, siempre lo hago con respeto. Me parece. Y la idea es llevarlo bien. Ya, Oscar, que te vaya súper bien. Gracias, gracias, amigo. Hola, ¿cómo estás? Con calor. ¿Tu nombre? No, Tomori. Eso, te adelantaste la pregunta, pero no importa. Oye, ¿tu personaje el día de hoy? Nier Automata es una versión de celular de Nier Reincarnation. Y eso te iba a preguntar porque veo que... ¿Qué material es este traje? Gamuza, mayormente. Entonces, debe estar heavy el calor, ¿no? Sí, lo único del látex es como los guantes, pero el resto... se soporta. Ya, se soporta. Vamos a ver más ratito. Son 1:15, a las 3:30 le vamos a preguntar cómo va. Me parece. Oye, déjanos tu Instagram de cosplayer para que la gente te siga. Arroba naotomori112. Puras fotos de Nier Automata. Te queda muy bonito. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Un bien. Gusto. ¿Tu nombre? Karina y mi user es Carigator Cosplay. ¿Se adelantó la pregunta? Ah, no lo siento. Oye, Karina, me llamó mucho la atención porque estás de Fiu. Sí, sí, del pájaro guatón. Oye, ese pájaro que sostuvo la estabilidad mental de este país por algunos meses. Muchísimo. La gente pide que vuelva. Sí, debería definitivamente hacerlo. Pero ahora está en su turcito viola a lo largo de Chile, compartiendo fuera de Santiago, así que perfecto. ¿Cómo se te ocurrió venir de Fiu? Me gusta mucho. Quería harto desafiarme por hacer una peluca que fuera más compleja. Y creo que... en verdad con eso se me ocurrió la idea. Se logró, porque yo te vi allá y dije, es Fiu. Y me acerqué y dije, sí, efectivamente era Fiu. Sí. Déjale tu Instagram nuevamente a la gente que te sigue. Ya, mi Instagram es Carigator Cosplay, síganme y espero que les haya gustado. Sí, está muy entretenido. Que te vaya súper, gracias. Igual, chao. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tu nombre? Isabel. Oye, Isa, ¿por qué viniste de La Dulce Princesa hoy? Porque es rosada, porque es linda, porque es como una dictadora. ¿Y eso es bueno? Es una característica que a ti te gusta. Puede ser. ¿Te gusta mandar? Sí. Oye, ¿cómo vais con el calor? Horrible, aquí más encima tengo la piel pintada, entonces sí. Como que... La aguanta hasta las 7 de la tarde, ¿no? ¿Qué decís? Oh, no sé. Esperemos que sí. Déjanos tu Instagram para que la gente te siga. Ya, mi Instagram es Tokitsune, con 2T y 2K. Vayan a seguir. Que la sigan. Sí. Oye, gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, ¿por qué hoy día viniste? No sabíamos cómo llamarte, estábamos pensando, te mirábamos y decíamos... Miku McDonald's. O Ronald McMiku. Ronaldinha McDonald's. Ronaldinha. ¿No? También, para los amigos. Porque me gustó caleta este módulo de Miku. Pero no le encontré cosplay en ningún lado, entonces dije, ¿por qué yo no? ¿Lo hiciste tú? No, lo mandé a hacer. Ah, pero ya. Yo no tengo tantas habilidades. No hay habilidades. Cuéntame, ¿cómo vais con el calor? Se nota que es como fresquito, ¿no? Sí, está fresquito. Ya, entonces estamos bien. Sí, no hay problema con el calor. Igual de repente, pero detalles. ¿Y pensáis ir al McDonald's así? Yo creo, a ver si me regalan una cajita feliz. Por la publicidad, digo yo. Déjanos tu Instagram para que la gente te siga. AviAvi.jpg. Gracias. Ya, muchas gracias, que estén bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, con calor, pero bien. ¿Tu nombre? Es Eugenia Sonic. ¿Quién habla? No. Es un Sony X. ¿Cómo se te ocurrió hacer este cosplay? Bueno, este Sony X es mi Sony X. Es un prototipo que se llama Dealer. Un Sony que estaba a punto de morir y le a cambio de un trato se lo dio a un demonio. A cambio de poseerle la segunda oportunidad. Oye, ¿tú crees que vas a aguantar de aquí a las 7 de la tarde con este...? Si el de tiro me lo permite, pues sí. Pero el que la sigue, la consigue. ¿Tienes Instagram para que la gente te siga? Bueno, no, pero ocupo el Facebook como Eugenia Aguirre o preparatista Eugenia Sonic. Okay. En Twitter también. Ah, y YouTube también como Eugenia Sonic. Ya no subo video constante, pero son AMB de Sonic, más que nada. Como muchas gracias, está muy bonito tu traje. Sí, no es porque... Aguanta el calor. Sí, un súper bonito. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, ¿y usted? ¿Cómo que usted?
Falta que me diga tío. ¿Tu nombre? Manuel. Manuel, ¿por qué viniste de Detective Conan hoy día? Porque era de una serie que estoy... Es una de las series que estoy viendo últimamente y me gusta bastante. Es un buen personaje. Sí. Oye, pero un anime antiguo. ¿Y de los nuevos qué anime te gusta? De los nuevos puede ser Attack on Titan. ¿Ya? Sí. ¿Terminó hace poquito? Sí. ¿Te gustó el final? Sí. ¿Lloraste? No, mi mamá sí. ¿Es primera vez que haces cosplay o siempre haces cosplay? La primera, porque la mayoría de veces no vengo con nada. Ya, venía a pasarlo bien, nomás disfrutar. Sí. ¿Te gusta que te pasen nomás, amigo? No se preocupe, pasen. ¿Te gusta que te pidan fotos y todo eso? Sí. ¿Qué se siente? Bacán. Sí, porque aparte que es porque te pareciste. Es porque les gustó el disfraz. Te quedó bien. ¿Y ese te lo hiciste tú? ¿Lo mandaste a hacer? ¿Te lo hizo tu mamá? No, no, así con distintas piezas lo fuimos armando. ¿Ya? Compramos pásenlo, de poco. Amigo, no hay problema. Compramos todas las piezas por separado. Todo. ¿Y pensáis seguir en el cosplay? A lo mejor. Depende. ¿Y cómo te va en el colegio? Bien. ¿Sí? ¿Le va bien en el colegio, no? ¿Le va bien en el colegio? Ah, ya, estamos bien entonces. Fui centro alumno. ¿Hay permiso para seguir haciendo cosplay? Sí, parece. Ya, Manuel, que te vaya súper bien. Te quedó muy bacán tu traje. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tu nombre? Me llamo Mamora. Oye, ¿tu personaje el día de hoy? Soy Haruko Akagi de Slam Dunk. El mejor espocón de... Sí. Dicho por mí. Eso. Pásenlo, amigo, no sé. ¿Cómo está el traje para el calor hoy día? Yo creo que estamos bien, ¿no? Sí, estamos muy bien, porque sí, falda, camisa... De hecho, ando con el polerón acá, pero en realidad... No. No, y la peluca, uno como cosplayer ya está acostumbrado. Sí, pues sí, sí. Es un arduo trabajo el de cosplayer. Sí, no, y de hecho hay unos cosplays muy buenos hoy día que están con mucha ropa encima y es como, wow, valor. Sí, hace un ratito entrevistamos a una Nier Autómata con un traje de gamuza y yo le dije, señorito, usted tiene mucho aguante. Déjanos tu Instagram de cosplayer para que la gente te siga. Me llamo Mamora-Art. Me encuentran en todas las redes sociales como TikTok e Instagram. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tu nombre? Connie. Connie, ¿tu personaje el día de hoy? Atsuko Kagari de Little Witch Academia. ¿Cómo está ese para el calor, ese traje? Ay, me voy a morir si mi papá me dijo porque no mejor te pasáis algo más fresco. ¿Viniste ayer o solo hoy día? Voy a venir los tres días. Ah, ¿y ayer cómo estuvo? También caluroso, pero andaba con un disfraz más veraniego, vamos a decirlo así. ¿Llegamos a las 7 de la tarde o no? ¿Qué decís? Yo sí, no, yo voy incluso a estar gritando en las tribunas. ¿Viniste a ver alguna de las bandas? ¿A quién viniste a ver hoy día? Yo vine a ver a Yurika, la que canta el opening de esta serie. Por eso. Vine... ¿Y tú esperas que ella te vea entre el público? Sí. Y te señale y digas, ven. Tampoco tanto, pero si me señala y me ve, yo me doy pagado. Yo estoy pagada. Déjanos tu Instagram de cosplayers para que la gente te siga. Connie.dibu, aparece un dibujito de alguien así. Qué mejor explicado. Gracias, Connie, te pasaste. Cuídese. Que te vaya bien. Hola, ¿cómo estás ahí? Hola, bien, gracias. ¿Tu nombre? Valentina. Oye, vale, te vi bailar Just Dance. ¿Se ve muy cómodo o incómodo con ese traje? Por ahora, calurada, pero cómoda. ¿Sí? Sí, zapatos cómodos. No se quebró contrario a lo que se cree. Sí, por eso te preguntaba. Bueno. No, se hace lo que se puede. ¿Por qué viniste de York hoy día? Mi pololo viene de Lloyd. Paso entonces, más, amigo, paso más. Venimos cosplay de pareja. Y mi cuñada igual viene de Makima. Entonces, como... actividad grupal. Me parece. ¿Cómo es compartir con tu pareja este...? Empezamos a ver el anime juntos, ¿ya? Entonces igual como que tiene alto significado para nosotros Spy Family. Precioso. Vinimos igual el año pasado también con el mismo cosplay. ¿Ya? Y sacamos hartas fotos con Anya. Hartas Anyas por ahí. Hoy día no hay. No veo ninguna. Sí, no sí la decepción un poquito. Pásalo, pero sí vemos otras Anyas, fotos. ¿Pasa eso? Como que va perdiendo un poco el... Es que igual, claro, pues el año pasado tenía su boom, ahora con la película, igual como que esperábamos que tuviera más boom, pero no tanto. Déjanos tu Instagram de cosplayer para que te sigan. Es Infernal from Hell. Ay, hombre. Thor Princess Poda. Oye, que te vaya súper bien. Ya, pase, un gusto. Chao. ¿Cómo estáis? Hola, bien, ¿y usted? ¿Tu nombre? Francisca. Cuéntame un poquito, ¿qué
¿Qué hacen ustedes acá hoy día en Anime Expo? Mira, estamos ofreciendo todo lo que es Just Dance, desde el primer juego, que es desde el 1 hasta el 2024, que es el actual, el que salió, bueno, el año pasado, y está disponible ahora. También tenemos disponible la versión Asia, que está disponible allá solamente y que la podemos traer como exclusividad. ¿Ustedes acostumbran a ir? ¿Son una comunidad? Cuéntame. Sí, o sea, no somos una comunidad como dices. Nosotros decimos somos parte de la comunidad de Just Dance en general de todo Chile. Y lo que nos gusta hacer es compartir el juego para que más personas puedan tener acceso a ello y pueda hacerse más conocido también. Infaltable en los eventos. Infaltable, sí. Oye, ¿y el calor cómo está? Mira, hasta ahora, por lo menos para nosotros está bien. Igual hay, hace calor, pero lo podemos soportar. Para estar todo el día aquí, sí. ¿Tienen redes sociales, algo para que la gente pueda seguirlo? Sí, mira, las tengo en la misma polera aquí atrás. ¿Cuál es la polera? Es Just Dance Team Party. Just Dance Team Party. Just Dance Team Party. Ahí está. Sí, estamos en Instagram y en Facebook. Ya. Ahí para que la gente lo siga y pueda enterarse de futuros eventos. ¿Dónde? Claro, ahí nos pueden seguir, publicamos todo el evento que vamos a estar. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tu nombre? Michelle Macarena. Oye, chiquillas, ¿de qué andan ustedes hoy día? Yo estoy perdidísimo. De Big Top Burger. Es una serie de un animador indie en YouTube. Véanla, es muy buena. Oye, ¿alguien la ha reconocido? No han dicho Twitter. Sí, nosotros pensábamos que pero le faltaba el verde. Sí. Es que es una serie gringa, además que en un tiempo más va como a ser más popular, pero ya he visto que han hecho algunos cosplay en el extranjero. O sea, ¿ustedes esperan que dé frutos para que después digan ustedes fueron las primeras que...? Claro, hay que hacer tendencia. Oye, ¿tienen Instagram de cosplayer algo? No. Pero... Personal sí, por si me quieren seguir. Denlo, no, denlo. Mindeleon en todas mis redes, Instagram, TikTok, Twitter. ¿Y usted? No, yo estoy bien así. ¿Viene de...? Sí, anónimo. Oye, chiquillas, muchas gracias. Están muy ingeniosos su cosplay. Gracias. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Hola, me dijo usted. ¿Cómo usted? Soy vendedor, perdón. Ah, ya. El respeto al cliente siempre. Ya, me parece. Ya. ¿Pero te detuteo? Sí, por favor. Ya, dale. ¿Cómo está ahí? Ya, a ver si... Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿por qué viniste de Riota hoy día? Porque soy Riota, no puedo cambiar. Está bien, me parece. ¿Tenís? Aparte, fiel Slam Dunk. El mejor Spokon, ya lo hemos dicho, lo vamos a reiterar. O sea, para mí el mejor Spokon es Ashita no Joe, que es de boxeo. Pero siento que Slam Dunk es un grande pilar del anime Spokon junto a Ashita no Joe y Hajime no Ippo. Son como los tres referentes que siempre voy a tomar. Series que también están en el top y que me marcaron demasiado. Oye, ¿qué piensas tú de que la película de Slam Dunk, de First Slam Dunk, se haya basado en la historia de Ryota? Siento que la película no está adaptada justamente al manga para hacer como un negocio, que en el fin y al cabo eso es, pero complementa la historia. Yo siento que lo que quiere hacer el autor es justamente que leamos todo el manga para después aumentarlo con la película. Es un complemento que funciona muy bien y es exquisito en experiencia. Y se trabaja bastante bien el personaje de Ryota, que también busca llegar con las nuevas generaciones para sacar nuevo contenido también. Déjale a la gente tu Instagram para que te puedan seguir. Ya. Cero Cabe con K Joe. De hecho, si lo pueden poner como abajo en una barrita, sí, bacán también. Vamos a poner ahí, no te preocupes. Gracias, amigo. Que te vaya bien, te parece mucho. ¡Chohoku! ¡Pelé! Hola, ¿cómo estás ahí? Hola. Hola a todos, soy Will Smith. Oye, ¿viniste a participar en el Grand Prix de Anison? Por supuesto, bueno, uno de mis grandes sueños había sido venir a la EXAC a participar como Anisinger y me tiré, me lancé a la piscina y salí como finalista, así que hoy día lo di todo, por decirlo así, en el escenario, bailé, canté, hasta animé, fue una experiencia súper bonita y bueno, estoy muy feliz con la verdad de estar acá, fue muy bonito el concurso. ¿Cuántos participantes tuviste que pasar algún filtro? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito eso. Había que hacer una postulación tipo hacer un video, ¿ya?, mostrar una canción y hacer una propuesta escénica. Y de esos fueron 68 postulantes. De los 68 postulantes eran 15 finalistas y de los 15 finalistas lo extendieron a 18 porque había demasiada demanda. ¿Ya? Así que yo ahí quedé como finalista dentro de los 18. Oye, ¿y habías venido a la estación Mapocho antes? Porque tú no eres de Santiago, digamos, no, a la gente. Yo soy de la tercera región de Atacama,
soy de Vallenar, nadie cacha Vallenar por alguna razón. Siempre he hecho la talla de que soy como no, o Vallenar, porque es como más cercano, pero bueno, soy de Vallenar, gente, no Valle. Y había venido algunas hikes antes, como a dos, cuando vino Marijima, porque yo soy muy fan de Macros. ¿Ya? Y la segunda me ganó una entrada. Así que ahí vine y aproveché, pero creo que esta es mi ex más calurosa. Oye, sí. Francamente. Está horrible el calor. Déjale a la gente tus redes sociales para que te sigan. Claro, sí. Puedo hacer una mención después. Bueno, soy Mundi Sweet, soy cosplayer, anisinger, animador de eventos y los organizo. Para que me puedan seguir en mis redes sociales como Mundi Sweet, en general me pueden encontrar en esas redes. Oye, éxito, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás ahí? Hola, muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Dailin. ¿Por qué andas así hoy día? ¿Por qué viniste al Anime Expo así? Bueno, mi personaje, por lo que no saben, es de esta serie de My Little Pony y voy de Rainbow Dash. Y vine así porque siempre, bueno, desde pequeña fui fan de My Little Pony y Rainbow era siempre mi favorita. Entonces, caracterizarla no está mal. Oye, ¿cómo vais con el calor? ¿Estamos? Uy, la verdad, más o menos, pero sí, acá estamos aguantando. ¿Tiene Instagram de cosplayer para que la gente te pueda seguir? Sí, me pueden seguir como Kano, un bajo Leiko. ¿Qué pasaste? Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, ¿tu nombre? Chris. Oye, Chris, ¿tu personaje hoy día y por qué viniste del comisario Woody? mi personaje es Cole Cassidy de Overwatch. Y me gusta, o sea, vine porque me gusta el personaje en realidad, solo por eso. Yo pensé que era porque estaba fresquito para el día. No, decía, ando re fresquito con esta wea acá. Me imagino, compadre. Oye, ¿tienes Instagram para que la gente te siga? Sí, por supuesto. Mi Instagram es bike.cos y un bajo y un bajo. Ya, maestro. Vale, muchas gracias. Ojalá llegue a las 7 de la tarde con esa. Ojalá, todo sopeado. Vamos, ánimo. Gracias. Hola, ¿cómo estás ahí? Bien. ¿Tu nombre? Julio. Oye, Julio, cuéntame por qué viniste este personaje y explícalo un poco a la gente de qué bien, se trata. Bien, no sé si han visto el video de Bread Boys, que son un paladín como esto, o sea, un templario, y su hijo le está diciendo, no, me fue bien en el colegio, y le preguntaron así, oye, ¿tienes pareja? Sí, y le muestra una figura de anime, y le saca una escopeta y le va a amenazar a su hijo. Entonces, aparte de ese meme, he venido a todas las convenciones mejorando cada vez. Mejorando esto para hacer como el Filthy Whip. Mañana voy a ir a la iglesia. Oye, ¿y cómo? Cuéntame, ¿cómo vais con el calor con eso? Mejor de lo que esperaba. Tengo otra cosa para esto, pero es 3 centímetros de grosor. O sea, ahí sí yo estaría en el hospital ya a esta altura. Pero como estoy con ventilador acá abajo, estoy con un ventilador allá, un ventilador acá. Oye, esos ventiladores, ¿me los podéis prestar un poquito? Préstamelo un poquito. Lo vamos a mostrar. ¿Esta hueá sirve de algo o no? A ver. Sí, porque me ha tirado agua, permiso. Sí, vale. Entonces, como en el metro. Sí, refresca, ayuda, pero también tenemos que estar al lado de los ventiladores. Bueno, porque yo vengo desde aquí desde el 2015 casi todos los años. Y antes teníamos dos ventiladores de los chinos, sí. Weón, y nos íbamos al carajo, pero ahora hay mejores. ¿Tienes Instagram para que la gente te siga? No tengo Instagram. ¿No tienes Instagram? Muy bien hecho. Ya, maestro, cuídate, que te vaya bien. Gracias. Acá hay una feria, porque tú sabes que me vine a vivir acá en diciembre. Aquí estamos en Recoleta, Ricay, en la Quinta Bella, hacemos una feria súper bacán. Y una feria persa, y siempre voy a estar agradecido de esta feria donde podéis comprar a la nada. Los cachureos, los coleros, weón. Los coleros, yo creo que los coleros deberían ser patrimonio nacional, sí, weón, literalmente. Y igual se están tirando los precios de los. Acá aún no. Aún es no. Que acá estamos en régimen comunista, sí. Yo llegué una vez, le compré unas pokebolas de las que hay ahí. Me dijo, tú siempre me compras, yo te regalo una. Y gracias. Dije, gracias. Bueno, a tope. Y yo lo que hacía era ir a donde vendían los juguetes, porque yo voy a la feria. Sí, pues yo no voy a comprar verduras, yo voy a comprar pura. Y me dijo, ¿qué pasa? No, vengo. Y iba súper con esta guay de plástico, la otra de plástico, la otra acá, weón. El overol. Me ponía un overol, pues, weón. Bueno, una vez una persona. Pensaba que era parte de los Beastie Boys. No, un weón me dijo,
Oye, vuelve Slipknot, me dijo. Y yo dije, no, no. Ahora también puedes sintonizarnos en Roku. Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku. Y agrega a nuestro canal a tu lista. Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor. Energeek Radio siempre está encendida para ti. El verdadero fanático de la energía geek. Hola, ¿sigue a Energeek en Instagram? Sí, a ver. Buena, te gasto un kayak. ¿Tú sigues a Energeek en Instagram? Sí, me parece que sí. A ver. ¿Tú sigues a Energeek en Instagram? Sí, a ver. Ven y disfruta de todos los juegos de cartas coleccionables en House of Cards, ubicados en Virginia Opaso 26, a pasos del Metro República. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y torneos todas las semanas. Además, puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl. Productos como Pokémon, Yu-Gi-Oh! Protectores para tus cartas, carpetas y mucho más en House of Cards. Todo lo que buscas en un solo lugar. Figuras, cómics, mangas, cartas y mucho más en Arkham Comics y Manga, ubicados en la Avenida Providencia 2216, en los locales 50 y 51A. Visítanos de lunes a viernes desde las 11 hasta las 19.30 horas y sábados hasta las 17.30 horas. Te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar. Arkham Comics y Manga. Hola, ¿cómo estás ahí? Muerto de calor, pero estamos aquí, vivos. Oye, ¿tu nombre? Mi nombre es Carlos. Carlos, ¿por qué viste de chico este? Mira, yo desde que veo Cartoon Network cuando era bueno y da los Teen Titans, soy su fan, totalmente fan. Y como me dicen que soy medio tontito igual que el chico bestia, tenía que hacerlo. ¿Cómo vamos con el calor? ¿Llegamos a las 7 de la tarde o no? ¿Qué pensás tú? Por el momento ya vamos bien, así que ¿cuánto queda como para las 7? Son, te quedan 3 horas y media todavía. Me doy 2 horas más, tal vez. Oye, ¿tienes Instagram para que la gente te siga? Sí, soy el sargento-guts, con TS final, no ST, como le dije. Para que te sigan. Gracias, maestro, que te vaya bien. Hola, ¿cómo estás ahí? Bien, súper bien. ¿Tu nombre? Edea. Cuéntame tu traje hoy día, ¿de qué es tu personaje? Bueno, Roxy, Marnie, como quieran decirle, de Pokémon. Oye, ¿cómo vais con el calor con esa chaqueta? ¿Se pueden seguir grabando? Sí, cabe calor. ¿Llegamos a las 7 o no? ¿Te quedan 3 horas? ¿Llegamos o no? ¿Te la sacas antes? No, yo creo que aguanto. Vamos. ¿Tienes Instagram la cara de cosplayer? Sí. Para sí. Que la gente te pueda seguir. Edelin.cos. ¿Vas a venir? ¿Viniste hoy? Ayer vine. ¿Y ayer cómo estuvo? Estuvo piola, igual no había tantos cosplayers, sí, claro. Pero está piola. ¿Y el calor igual, horrible? Estaba más pasable que hoy día, sí.
los ventiladores gigantes que pusieron, ¿han funcionado o no? Sí, sí, igual. ¿Algo le ponen algo? Oye, que te vaya súper bien. Igual. Gracias. Hola, ¿cómo estás ahí? Aquí, pasando el calor, soportándolo. Oye, lo todos los que hemos entrevistado ahora nos dicen lo primero, calor. Es que hace calor. ¿Y tú cómo vas con ese traje? La verdad es que igual estoy fresquita, ya. Pero este traje lleva como una chaqueta muy calurosa. De repente me la tengo que sacar porque se me queda pegar la piel. A ese nivel el calor. Cuéntale a la gente, ¿qué personaje es el que traes hoy día? Yo estoy haciendo cosplay de Hoshu Marin de Hololive, una VTuber, mi VTuber favorita, la amo, la sigo de años y en verdad tenía muchas ganas de finalmente usar este cosplay en un evento. ¿Haces siempre cosplay? Sí, llevo como 10 años haciendo cosplay. Sí, pero llevo mucho. Años. ¿De qué? ¿De los 5 años? ¿Si te puedo decir? No, yo tengo 25. Sí, es la juventud. Pero de los 15 años entonces haciendo cosplay. Sí, llevo mucho tiempo. ¿Cuál fue el cosplay que hiciste? Ojo, yo hice a Miku Hatsune. ¿Ya? Sí, la hice re penca, con unas cosas que tenía en mi casa, con pegando el agua con silicona. Así no, casero. Déjale a la gente tu Instagram para que te puedan seguir. Yo me llamo Mita Chan en Instagram y Mita Cosplay en Twitter. Síganme, por favor. Hola, ¿cómo estás ahí? Hola, bien, con calor. La peluca pesa mucho. Todos nos han dicho lo mismo. Cuéntale a la gente del personaje que traes el día de hoy. La Shining Glitter Cookie del Cookie Run. Camarógrafo te reconoció. ¿Serio? Sí, él me dijo, son del Cookie Run. Creía que no iba a cachar. Siempre hay una persona. Siempre hay alguien que nos cacha. ¿Viniste con un grupo de amigos? Sí, con mi grupo. ¿Y todos vienen del mismo...? Sí, todos del Cookie Run. De hecho, somos como el trío de los idols. ¿Tienes Instagram de cosplayer? Sí. Bored-cosplays-bajo. Guión bajo, así que... Oye, muestra eso porque está medio raro, de lejos se puede ver extraño. Pero es... Es un micrófono, no hay nada más, ¿ok? Es un micrófono. Por favor. Sirve para cantar. Oye, muchas gracias, que te vaya bien. De nada. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Tu nombre? Tino. Cuéntale a la gente el personaje que trae el día de hoy. Vengo con el cosplay de Bayonetta, muy cagada de calor. Pero vale la pena porque la peluca la hice yo de cero. Dejé pelada la peluca y la volví a armar todo de cero. Las pistolas las hice hasta ayer a última hora, el maquillaje típico todo. Típico de cosplayer, sí. El último día antes del evento, 4 de la mañana. Los lentes también los hice yo, o sea, son mis lentes para ver y le agregué los diseños. Y todo, estoy aquí pasándola bien, me han pedido muchas fotos así que estoy muy agradecida. Así que muy feliz de estar acá. Déjale a la gente de tu Instagram para que te puedan seguir. Es 90s rata, con la S después del 9 y el 0. Oye, está suerte con eso porque yo no sé cómo soportas, pero... Ánimo, ánimo. Más importante la facha que el calor. El calor muerta, es psicológico. Y sí, eso mismo. Muchas gracias, que te vaya bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Corta, no. No, está bien, que me traten con respeto, si yo sé que me veo mayor. Pero... ¿Antes de tú, entonces? Sí, ya. Claro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola. Qué bueno, ¿tu qué nombre? Bueno. Mi nombre real es Constanza, pero me puedes decir Serime o Sayoko. Oye, yo. Connie, cuéntale a la gente el personaje que traes el día de hoy. Bueno, el personaje que tengo se llama Bayonetta. En realidad es Cereza del juego Bayonetta Origins, Lost Demon. ¿Por qué decidiste venir así hoy día? Porque justo con la dúo de Bayonetta, la chica, entonces decidí irme de la misma. ¿Y el calor, cómo vamos? Más o menos. Yo estoy sofocada. Llegamos a la... Pasa nomás, amigo. No, llegamos a las 7 de la tarde, ¿no? Te quedan 3 horas. Tenemos para largo, la verdad. La hora ha pasado muy lejos. Pensó que era como las 6:30. Sí, pero no, el calor no. De verdad, yo siento que ha pasado lento la hora, la verdad. Ya me quedé para mi casa. Déjale a la gente tu Instagram para que te puedan seguir. Bueno, gente, espero que me sigan en mi Instagram, que se llama Sayouko, así tal cual. O me pueden encontrar como Serime. Además, les va a parecer súper fácil. Muchas gracias, que te vaya. De nada. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Tu nombre? Ian. Cuéntale a la gente el personaje que trajiste el día de hoy. Hoy dice a Dante del Devil May Cry 3. ¿Estás ahí fresquito o más o menos? Estoy asándome, esto es un sauna. Sudando. No quiero saber por dónde. Por todos lados. No, pero la chaqueta es un infierno. Oye, pero está muy bonito. La espada, ¿la hiciste tú? ¿La mandaste a hacer? No, la hice yo. Tuve que mandarme un speedrun ayer. ¿Por qué todos los cosplayers hacen lo mismo? El día antes del evento terminan el traje.
En mi caso fue porque mi amigo me dijo antes ayer, me rajo con la entrada, arregla tu weá. No había más opción entonces. No había más opción. Pero, déjale a la gente tu Instagram para que te puedan seguir. Absolution-cos. Muchas gracias. A ti. Hola, ¿cómo está ahí? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, bien. ¿Tu nombre? ¿De Instagram? Después del Instagram. Me dicen Neko. Neko, cuéntale a la gente el personaje que trajiste el día de hoy. El día de hoy traje a Homura de Madoka Mágica, con su versión de chica mágica. ¿Cómo vas con el calor? Hace mucho calor, pero ya igual se aguanta. Vamos, vamos que se puede. ¿Viniste ayer también o no, solo hoy? No, solo hoy. Menos mal. Sí. Pero no, se ha pasado bien. ¿Sí? Me he encontrado con gente buena onda. ¿Qué te parecen los cosplays que han hecho? Muy buenos todos. Todos buenísimos. Oye, ¿esta la arma la hiciste tú? Sí. ¿Ayer en la noche? No. Ah, ya. Estuve cuatro días haciéndola. Con goma eva y algunas piezas de cartón. Hay talento ahí, ¿eh? Ay, muchas gracias. Harto trabajo. Sí. Sí, hizo lo que se pudo. Déjale a la gente tu Instagram para que te puedan seguir. Nekoyamu, con Y y con dos U. Vayan a seguir. Muchas gracias. A ti. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos. ¿Tu nombre? Alec Ackerman. Cuéntanos el personaje que trajiste el día de hoy. Ahora hice a la fundadora y mil tweets de Shingeki no Kyojin. Lo hice todo yo completamente. Mira. Estoy súper orgullosa de mi resultado. La pregunta es, igual que todos los cosplayers que hemos entrevistado, ¿terminaste el traje hoy día a las 4 de la mañana? ¿O? Sí, por supuesto que sí, es tradición. ¿Cosplayers que se precie de tal? Sí. ¿Terminas su traje a última hora? Sí, no, y aparte, lo traje uno nuevo porque hoy día cumplo ya 12 años en el cosplay, así ¿ya? Que... Estamos de aniversario entonces. Estamos de aniversario. ¿Qué mejor acá en la Anime Expo? Sí, era necesario venir con algo nuevo. Déjale a la gente tu Instagram para que te puedan seguir. Me pueden seguir en alec-ackerman cosplayer y en la cuenta de respaldo también, se llama totalmente igual. Pero eso. Para que la vayan a seguir. Está muy bonito. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Tu nombre? Patricia. Patricia, cuéntale a la gente el personaje que trajiste el día de hoy. Estoy haciendo de Suisei de Hololive. ¿Cómo vas con el calor? Horrible, horrible, no estoy acostumbrada a este calor. ¿Por qué? ¿De dónde eres? Soy de Viña. Ah, de Viña. Hay otra cosa, el calor rico. Está la sí, playa. Sí, sí, muy diferente, muy diferente. Pásenos, amigos. No sé cómo. Oye, ¿tienes Instagram para que la gente te pueda seguir? Sí, mi Instagram es patipatu, con dos al final. Vamos a seguir. Sí. Ánimo con el calor, ¿ah? ¿Eh? Sí. Vamos, aguanta. También pueden seguir a mi grupo de baile que se llama Como Arevi Dance Cover. Bailamos Love Life. Ah, mira, viva ahí. Vamos a seguir todas las cosas. Gracias. Que vaya súper. Hola, ¿bien? ¿Tu nombre? Katocat.t en Instagram. Ya, se adelantó a la pregunta, pero no importa. Ah, perdón. Cuéntale a la gente, ¿qué personaje trajiste el día de hoy? Hoy día soy Osaka-san, de la serie de anime Azumanga Daioh. Y este es el papá de Chiyo, que también salió en la serie y que quise traer así como detalle para el cosplay, porque es muy básico. Cuéntame, ¿cómo vas con el calor? Bien, o sea, el año pasado estuvo mucho peor. Mucho, mucho peor que ahora, pero ahora igual me estoy asando. Pero me compré hace un par de meses esta maquinita. ¿Sirve? ¿Apaña? Sí, totalmente. Pásenlo a chiquillos, no se preocupen. Pásenlo a eso, sigan. Me encanta, gracias, amigo. Pásenlo a, sí, dale, no. Y no, y esto me ha salvado harto, igual, bueno, mucha hidratación, ahora no he comprado agua, pero bueno, venir preparado porque uno sabe que a la estación Mapocho, eventos, uno siempre se va a morir de calor, siempre. ¿Viniste hoy o vas a venir los tres días? Solo voy a venir por hoy, por un tema de que no tengo entrada. Y también por el calor, en realidad soy súper sensible a las temperaturas tan altas, así que vengo a pasar ya bien un rato. ¿Y eres de Santiago? Sí, yo estoy de acá. ¿Cómo lo has hecho estos días que...? ¿No salgo? 30. No salgo. Evito salir lo más posible, cuando salgo como después de las 7. Claro, cuando ya bajo un poquito. Y voy en polera también, así, sin nada. Entonces, no, ya ha pasado mal, pero bueno, es parte de... Ya va a pasar algunos meses y quizás cambie el clima, ojalá. Déjanos tu Instagram para que la gente te pueda seguir. Ah, puedo poner una... Pero claro. Tienen su tarjetita. Otro nivel de cosplay. Para que me sigan. Ah, bueno, ahí
estoy. Es catocat.t. Sí, por si deseas seguirme. Lo vamos a poner acá abajo para que. Sí, igual que deseas. Gracias. Gracias a ti. Chao. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre de cosplay es Koi Princess. Cuéntale a la gente tu nombre, perdón. ¿Mi nombre real? Bueno, si quieres nomás. ¿Nombre de humano? Ah, bueno, me llamo Catalina. Catalina, sí. Cuéntale a la gente el traje que trajiste hoy. Bueno, yo hoy día ando de Yaemiko, del Genshin Impact. Yo ando con las colas cuando hace la habilidad especial. Y esta varita la hice yo, que es como con lo que ella ataca. ¿Genshin o Genshin? Genshin Impact, yo le digo Genshin. Ya. Tiene trajes muy bonitos, ¿cierto? Sí, me gusta mucho. Con harto detalle. Sí, son súper detallados los cosplays de Genshin y generalmente las telas son súper difíciles de encontrar y todo lo que es accesorio y todo eso. ¿Cómo vas con el calor hoy? Hoy estoy tratando de soportar lo más posible. O sea, me veo bien, pero en realidad estoy muriendo por dentro. Ando así, pero abanico totalmente así. Déjala a la gente del Instagram para que te puedan seguir. Mi nombre es Koi, con dos i, guión bajo, princess. Ahí pueden ver todos mis cosplays, mayoritariamente hago de Genshin. Para que la vayan a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿tu nombre? Raccoon Cosplay. Es que ahí me matan la pregunta, porque siempre digo tu nombre, el medio nombre del cosplay, y después les tengo que preguntar el Instagram. El Instagram, ese es mi Raccoon Life, ese es mi Instagram. Cuéntale a la gente el personaje que trajiste hoy. Yo vengo de Johnny Joestar, un inválido de la parte 7 de Steel Ball Run, de JoJo's. Y eso, vengo así. Si me ven parado es porque el stand me está filmando. Ustedes no lo ven, entonces el poder que ustedes no ven. Le vamos a cortar ahí. ¿Cómo vas con el calor? Horrible, está horrible. Aparte estoy apretado, tengo mucha ropa abajo para que no se vea, no se vea nada. Para que no se vea nada fuera de lugar. Déjale nuevamente a la gente tu Instagram para que te puedan seguir. Raccoon Life. Muchas gracias, que te vaya bien. Igual. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. ¿Cómo vas con el calor? Oh, bien, pero en esta expo ha sido menos el calor que en otras veces. Oye, sí, segunda persona que dice lo mismo. Es que el año pasado estaba más lleno, o sea, es que este sábado no estaba tan lleno. Yo creo que mañana se va a llenar más. Cuéntale a la gente el personaje que trajiste el día de hoy. Ya, esta es Marin Kitagawa, pero versión Halloween. No ha salido en el anime aún, pero ni en el manga, pero es como un concept art del artista, del creador. ¿Tienes Instagram tú para que te puedan seguir? Sí, Flippy Fer, lo que sí se escribe con 2 P y griega en la última I. Flippy como los Flippy, como los Sí, tíos. Pero no se escribe. Amigo, no se escribe igual. Ah, no. No. Oye, entonces te vamos a seguir y está muy bonito tu traje. Ya, ¿no? Muchas gracias, concepto, un placer. Algo que no se ve. Ya, muchas gracias, ¿de verdad? Sí, gracias a ti. No, yo he encontrado muchos trajes aquí, mejores que el mío. No, pero me refiero a que es original. Ah, sí. A eso voy. Sí. Por eso dijimos ya a ella. Igual mucha gente no lo conoce, porque no ha salido así en anime. Pero te quedó muy bonito. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí con calor. Todo el mundo dice, lo primero que dice es calor. Oh, sí. ¿Tu nombre? Paulina, pero me pueden encontrar en mis redes sociales como PokiPau. Pauli, cuéntame tu traje, por qué lo trajiste hoy y de qué es. Ya, mira, estoy estrenando traje. Me gusta mucho venir a la ex, como uno de los eventos grandes, a estrenar cosplay. ¿Ya? Este es un cosplay de Sufitia, de Soul Calibur 6, del videojuego. Y puta, me encanta el personaje, juego con él y quería hacerle cosplay, así con todos los detalles. Estuve como 2 meses y medio haciéndome mi traje. La pregunta de rigor, así que, ¿se terminó ayer a las 4 de la mañana o no? La verdad lo terminé ayer como a las 12, pero entre terminar de planchar, ordenar y todo, sí me dieron las 4 de la mañana. Los players que se precie de tal, tienen que terminar el traje a última hora, si no, no. Sí, había que echarle una repintada, una repegada, todo eso, así que sí, sí lo terminé ayer. Te felicito, te quedó muy bonito. Muchas gracias. Bueno, vayan a seguirla, aquí está. Repita nuevamente para que. Síganme en mis redes sociales como PokiPau. Aquí está mi Instagram. Muchas gracias. A ti. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Luna. Luna, cuéntame, ¿qué personaje trajiste el día de hoy? Soy Starfire de la serie de los Teen Titans. ¿Mucho calor? Sí, mucho calor. Está horrible, ¿no? Así es. De hecho, vamos al ventilador que está allá en un ratito. Ahí se dan su vuelta. Así es. ¿Han funcionado esos ventiladores? Sí, súper bien. Lo único caluroso es el casino,
porque, bueno, el patio de comida porque claro, está afuera, pero acá adentro igual ha circulado bastante bien el aire. Oye, me decía que como que no anda tanta gente como otros sábados. A otros años sí, hay menos gente, pero yo llegué tempranito y ahora había mucha más gente que antes. Déjanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Lunática.cosplay en Instagram. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, ¿tu nombre? Valentina o Adeline. Vale, cuéntale a la gente el personaje que trajiste el día de hoy. Hoy traje a Raven de Teen Titans. Andan con un team, por lo que veo. Sí, ¿eh? Vamos con Starfire, Terra y el chico bestia que está por ahí. El chico bestia por ahí que dijo que iba a ir a ventilarse un poco, estaba medio. Sí. Estaba muy apretado. ¿Cómo va con el calor? Ay, horrible, imagínate el maquillaje, el traje, la capa. No, mal. La peluca. De la peluca, todo. Mal. Pero antes muerta que sencilla. Obvio, y más encima ando con lentes, sin lentes no veo nada tampoco. ¿Cómo compatibiliza eso? ¿Te da un poco lo mismo? ¿Le das como el toque al personaje? Cuando es fotografía, ¿ya? Y esas cosas, me saco las lentillas. Porque ahí te dicen, quédate ahí, no te muevas. Claro, me dicen, quédate ahí, no me muevas, y como que yo no veo nada, como que intento quedarme lo más quieta posible. O intento ir con lentes transparentes para yo poder sacármelo o estar con la misma foto y que no interfiera el personaje original. Déjanos tus redes sociales para que te dejen. Mis redes sociales ad.cosplay o ade.cosplay. Para que la vean. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Tu nombre? Camila. Camila, cuéntale a la gente el personaje que trajiste el día de hoy. Bueno, el día de hoy vengo de Terra, de los Teen Titans. Es una antihéroe, se podría decir. Ya. Primero héroe, después villana, después se quedó en la nada. Quedó ahí al medio. Sí, al medio. ¿Y tú eres héroe, villana? ¿Cómo te consideras tú? Yo en lo personal, ¿sí? Soy antihéroe. Anti. O sea, está bien. Sí, estoy bien. ¿Cómo vas con el calor? Horrible, terrible. Entre peluca, maquillaje, traje, no, me siento terrible. Pero todo se puede. ¿Llegamos a las 7? Sí, llegamos a las 7. Vamos, que se puede. Déjale a la gente tus redes sociales para que te puedan seguir. Me pueden seguir en cambio.cosplay y ahí los espero. Tengo varios trabajos bien bonitos. Vayan a seguir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Cubrimos la Anime Expo 31 acá en la Estación Mapocho. Un calor infernal, pero compartimos con los cosplayers, compartimos con la gente. Estuvo entretenido a pesar del calor, se pasó bien, espero les guste la notita, así que nos vemos como siempre los lunes por www.energeek.cl. Hasta la próxima, cuídense mucho, cuídense del calor y saludo a toda la gente de la quinta región que lo está pasando mal, vamos a apoyarlos de alguna manera, fuerza.働き荒野や一人ひた走るもの、まだ見ぬ世界遥か希望を抱いて、信じるものはただ光る情熱、熱く燃えたぎるぜ、誰にも止められない心の。